Comencem doncs a presentar-vos la primera persona, no?, que ens parlarà, que és l'Anna Rabé. Ella és experta en mindfulness, és fundadora del EU3, instructora del programa de mindfulness aplicados, perdón, me dirijo en castellano porque Ana es de Madrid y a lo mejor no entiende muy bien, ¿sí? Vale. Bueno, ella es instructora de programas de mindfulness aplicados a la reducción del estrés y al liderazgo consciente. Ella comentó, bueno, nos explicó a todos que a partir del año 2008 hubo un cambio en su vida y, bueno, si ella se dedicaba pues a todo lo que es tema de telecomunicaciones, ella es licenciada en informática, a partir del año 2008 se dedicó plenamente, empezó a trabajar con el mindfulness y pues bueno, está reconocida por la Universidad de Medicina de Massachusetts y bueno, se dedica a esto y nos va a explicar un poco pues cómo fueron ayer las conclusiones del taller de cultivo de la atención, ¿no? Gracias, Ana. Muchas gracias a todos. Tengo 11:56, así que vamos allá. Lo primero de todo es llegar. Así que yo os veo aquí, pero podemos dirigir una atención especial para traerla justo a donde estamos. Esto es una invitación, voy a dedicar uno de estos 12 minutos a guiaros en esto, pero me gustaría extenderlo para toda la jornada de hoy. Entonces, si en cualquier momento, que nos habrá pasado ya en estos 45 minutos que hemos estado aquí escuchando, habréis notado que la atención tiene sus propios planes. Tú querías venir y pasar aquí la jornada, pero la atención se aleja recordando cosas que han pasado y también anticipando, planificando y todo esto ocurre y hace que salgamos de donde estamos. Así que para honrar la voluntad de querer haber venido, algo que podemos hacer es desarrollar una meta-atención sabiendo dónde estamos y cada vez que notemos que nos vamos, simplemente acompañando la atención de vuelta a donde estamos. Así que para ello podemos utilizar el cuerpo, la respiración, como un ancla a este momento, de manera que en el siguiente minuto simplemente puedes cerrar los ojos o no, eso es en base a lo que a ti te ayuda para estar más presente. Si al cerrar los ojos notas que la atención se dispara y tienes muchísimos pensamientos, hay agitación en la mente, puedes dejarlos abiertos y simplemente recoger la mirada en un punto fijo delante de ti. Y podemos comenzar notando simplemente lo que hay en tu experiencia. Como estamos vivos y conscientes, puede que notes sensaciones físicas en tu cuerpo, sensaciones de la postura en la que estás, zonas de contacto con la silla, o de humedad, temperatura, el roce del aire y, por supuesto, la respiración. Puede que seas consciente también del paisaje emocional que te acompaña en este momento. ¿Qué tonalidad tiene? ¿Qué emociones destacan? Y sin duda, cuando estamos vivos y despiertos, hay movimiento en la mente. Corrientes de pensamiento, ideas, recuerdos, planes, fantasías. Conscientes de lo que ocurre aquí y ahora. Espero que estéis un poco más donde ya estáis. Así que ayer, gracias al equipo del plan de inclusión del Ayuntamiento de Lleida, convocamos a una jornada de 4 horas durante las cuales 50 personas investigamos si un tipo específico de atención
y también unas dinámicas de diálogo podían contribuir de manera positiva a generar innovación. Así que durante varias jornadas previas tuvimos Skypes con Monse, Ana, Luisa, Aida, la otra Ana, yo, y estuvimos pensando quiénes vienen, qué les importa, qué es algo que compartimos, qué preguntas podrían moldear el espacio y qué dinámicas podrían empoderar a aquellos que decidan venir. Y, por cierto, un poco antes lo que hicimos fue algunas dinámicas para estar más presentes. Simplemente, los que ya habíamos venido de cuerpo presente, pero de mente presente también. Y esto es un poco lo que pasó. Primero introdujimos el mindfulness para que esto tenga un poco de forma, ¿no? Aquí atrás hay una definición de campo, hay muchas, ¿no? Pero Jon Kabat-Zinn, que es la persona que ha unificado la ciencia en primera persona, la exploración, la contemplación en primera persona, que es lo que hacemos cuando meditamos, con el método científico. La ciencia en tercera persona. Y entonces, mindfulness sería el resultado de prestar atención de manera intencionada en el presente, que es el único momento que tenemos para vivir, y sin enjuiciar la experiencia. Y todo esto no es nuevo. El estar presentes se ha invitado desde distintas tradiciones a lo largo de la historia, pero en el año 1979, en este edificio de la Universidad de Massachusetts, en el Centro Médico, se une este método científico y se aplica para saber cómo esta forma de prestar atención puede ser beneficiosa en la medicina convencional, de manera que no surge como una medicina alternativa, sino que viene a empoderar a la persona, a hacer a la persona partícipe de su proceso de sanación, sea cual sea. Porque yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que hay un momento en el que ni la ciencia ni nadie puede ayudarnos más allá que nosotros mismos. En cuanto al interés científico, ha sido exponencial. Desde el año 2000, en el que había unos 4 papers, estudios científicos, hasta el 2017, donde hay unos 600 aproximadamente. Si comparamos, por ejemplo, con psicología positiva, en el 2017 había unos 35, con lo cual es exponencial. Y esto también tiene algunos riesgos que tienen que ver con que está de moda, que aparece en todas partes y que a veces creemos que es lo que no es. Y aquí he puesto algunas cosas como que creencias, ¿no? Mindfulness supone dejar la mente en blanco. Lo que no es, es estar en piloto automático, ¿no? Hay esa inercia, pero somos capaces también de apagarlo, ¿no? Tampoco tiene que ver con agobiarnos con el pasado, ni anticipar estando donde no estamos, ni pretender estar relajados cuando no lo estemos. Por ejemplo, ahora mismo siento cierta tensión porque me quedan 5 minutos y muchas diapos, ¿no? Para innovar, esta era la hipótesis. Para poder innovar necesitamos estar presentes. Tenemos el único momento que existe en la vida para cambiar, para estar vivos, para respirar, para amar, es el presente. Y con apertura a la experiencia. Así que esto de la apertura a la experiencia a veces se confunde con resignación, ¿no? A veces se habla de aceptar el momento presente, pero no es resignarse, sino que abrirse a la experiencia tiene más que ver con aceptar. Y aceptar tiene mucho que ver con no evitar. En las lenguas asiáticas, la palabra corazón y mente tienen el mismo ideograma, que es este garabato que se ve aquí abajo. Es un corazón que siente o una mente que piensa, recogido por esta casita de aquí arriba o este tejadillo que tiene que ver con la presencia. De manera que nuestra cuestión era, para innovar tenemos que estar presentes con corazón. Tenemos que tener el coraje de querer primero ver las cosas tal y como son, no como nos gustaría que fueran, y desde ahí dejar emerger algo que está queriendo surgir. ¿Cómo funciona mindfulness? Es interesante, ¿no? Porque ayer hablábamos, el título de la conferencia era El cultivo de la atención.
Así que nosotros tenemos que poner todo el esfuerzo posible en los dos primeros pasos. Una intención inequívoca de querer estar presentes y de querer prestar atención. Estas son las dos cosas que tenemos que hacer, porque luego ya se genera una conexión con uno mismo primero y después con las personas, y es desde esa conexión donde se ponen en marcha mecanismos de regulación emocional que son la base del equilibrio, de la salud, la eficacia y la satisfacción personal. Y nuestra pregunta ayer era, ¿y de la innovación también? Así que los resultados de mindfulness tienen tres aspectos. Uno de ellos es el personal: menos estrés, mayor salud. Uno de los programas más aclamados y científicamente probados de mindfulness tiene que ver con la reducción del estrés. Entonces, tiene una pata, digamos, de este taburete visto desde la planta del bienestar personal. Pero después, esto que surgió en un contexto clínico se ha llevado a contextos académicos. Enseño desde distintas universidades, escuelas de negocios, entornos corporativos, por supuesto, lo social, la salud. Entonces, la calidad del trabajo, cuantos menos errores cometa una persona, pues más atención ha puesto, y también la calidad en las relaciones. Así que, como digo, nuestra cuestión fue, ¿puede mindfulness impulsar la innovación? ¿Podemos aportar una nueva mirada a aquello? Esto es la innovación, ¿no? Estar presentes y mirar de nuevo a eso que parece que conocemos. Así que lo que hicimos fue unas dinámicas para generar diálogo y conversaciones, polinizar el talento que había en la sala de estas 50 personas. Así que Juanita Brown y David Isaacs nos hablan de inteligencia colectiva y nos dicen, para generar cambios positivos e innovadores tenemos que acceder. Muchas personas son inteligentes, pero el grupo en sí mismo no es inteligente hasta que no se conecta consigo mismo, hasta que no sucede esta conexión. ¿Y cómo podemos acceder a ellas? Y nosotras, el equipo, con el plan de inclusión dijimos, queremos explorar lo que supondría un trabajo de empoderamiento colectivo. Para ello utilizamos una dinámica que se llama el World Café. Disculpad. Hicimos tres preguntas al grupo. Preséntate tú mismo, ¿de dónde vienes y qué está pasando ahora en tus comunidades? ¿Cómo estás implementando el modelo de atención centrado en las personas? ¿Y se te ocurre alguna oportunidad de colaborar para mejorar, humanizar la atención que se ofrece a las personas? Y esto es lo que vimos. Son unas imágenes de ayer. Llegado al minuto cero, tengo unos problemas con la presentación porque venía de otro formato y lo hemos pasado esta mañana, pero estas personas que polinizaron su talento ayer, compartieron unos con otros, al final salieron y frente a sus dibujos dijeron, no es lo que yo creo que necesita la persona, sino escuchar lo que la persona realmente necesita. Para responder a sus necesidades, escuchar es lo que les va a ayudar a colaborar y a tener una mayor disposición al cambio. Aquí hay mucha luz. Ahora podemos abrir la mente y poner a la persona en el centro.
Sorpresa, Schweiger. Teníamos creencias de que la ayuda social solo venía de entidades públicas o asociaciones, pero hemos visto que también empresas privadas se sensibilizan hacia las necesidades del trabajador. No son mis palabras, son las de la gente de ayer. La importancia de disfrutar de la relación de ayuda. Dijeron también que queremos potenciar nuestras capacidades trabajando en red, que hay buen rollo, ganas e ilusión, que hagamos un trabajo comunitario transversal y desde los distintos sectores, conozcamos las emociones del profesional para entender y atender al usuario, volvamos a dar la palabra a las personas. Escuchar, escuchar, escuchar. Hemos aprendido ayer que para innovar tenemos que crear espacios donde las personas puedan encontrarse y dialogar, dejar que ellas sean el centro de atención, hacer a todos partícipes del proceso, escuchar todas las voces, incluida la interna del grupo, abrir mente, corazón y cuerpo a ese futuro que quiere emerger aquí y ahora. Muchísimas gracias.